Señor camarógrafo, muy bonito, hartando el trago. Para las que sea. Sí, señor, para las que sea, humilito. Listo, ahora sí tengo actitud. Pero me echo otro, no joda que. No, venga, me echo otro. Sí, ven, vamos a grabar que estamos con Meridiano 80. 70. Ay, güey, puta. Hola mi gente de Arauca, qué emoción. Hoy ya por fin es 4 de diciembre aquí en las fiestas de Arauca. Estamos aquí en mi bello y hermoso municipio de Arauca. Digo, como Arauca ninguno. Como Arauca ninguno, ¿sí o no, bebé? Quizás. ¿Qué opina usted de Arauca? La chimba, ¿no? Viví mucho tiempo fuera de Arauca, pero ¿sabes qué? Arauca es lo máximo. ¿La tierra amaña? Siempre. ¿Siempre es amañadora? Siempre. ¿Es ley del llanero? Al que llega. Así es, parcero. Bien, recordarles que estamos hoy bajo el patrocinio de una gran marca que me llamó, que me buscó, me dijeron, Raymond, queremos patrocinar su programa de Probando, Probando. Aquí están nuestros amigos de Antioqueño. Vámonos con la publicidad de nuestros amigos de Antioqueño. Gracias. Antioqueño, para las que sea. Porque las fiestas de Arauca se sienten y se ven. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Es su nieto? Es mi hijo. Ah, su hijo, perdón. Uy, Dios mío, voy a decir yo que usted está muy joven. Diga, probando, probando. Probando, probando. Ahora sí, señoras y señores, empezamos con esto que es nuestro especial de Probando, Probando. Me olvidé de decirles algo, señoras y señores. Si usted en ese momento está viendo este video y es usted de los que critica y de los que me amenaza y me habla mal y es grosero conmigo, tiene la oportunidad de que a partir de este momento se salga, no vea el video, porque realmente me importa un reverendo pepino lo que usted opine. Ahora sí, vámonos con el video. Me encuentro aquí con mi amigo Delgadillo. Le tengo una serie de preguntas y una serie de retos. Las preguntas se puede ganar unos tragos de aguardiente. En el reto se puede ganar media de aguardiente. ¿Cuál quieres? Coja. El reto. ¿El reto? ¡Uy! Empezamos bien, señoras y señores. ¿Solo tiene Delgadillo o lo tiene Gruesillo? Delgadillo. ¿Se anda con su mujer en este momento o está solo? Y en este momento le va a hacer terminar la relación con su esposa, ¿y sabía? No, ella sabe que yo soy infiel. Escoja el reto del 1 al 10. 5. ¿Cómo está usted de pecueca? No, papi, créeme los quito. Bueno, póngale que lo que tiene que hacer es que se va a servir un trago de aguardiente en su zapato y se lo va a tomar y yo le regalo media aguardiente con el patrocinio. Póngale cuidado, pare bola. ¿De quién? Aguardiente antioqueño. Para las que sea, ¿sí o no, papá? Muy bien, para las que sea. ¡Listo! ¡De una! ¡Vámonos! Se tiene que quitar el zapato. ¡Eso! ¡Pero huela esa vaina, hermano! ¡Écheme bastante, man! ¡Le echo bastante! ¡Esa pecueca está muy brava! ¡Órale, Kio! ¡Llegó el pavo! ¡Contamos! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Póngale, Kio! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Tómeselo! ¡Oh! ¡El aplauso, el aplauso! Señoras y señores, se acaba de ganar media de aguardiente de obsequio. Muéstreselo a la cámara, por favor. ¿De parte de quién? Aguardiente antioqueño. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para las que sea. Para las que sea, papá. ¿Quién fue el fundador de Arauca? Hugo Chávez. Eres un burro, Mr. Danger. ¿Por qué es tan bruto? Vaya, para buscarla mejor. Hola, ¿cómo están? ¡Llegó el pavo! Hey, ¿qué tal, princesas? ¿Cómo están? ¡Eres Maluma! Póngale, chao. ¿Pero se va a tomar un traguito? Como a todos nos gusta, como buenos araucanos. Ajá. Al gratín, pero a lo criollo. Ajá. Fondo blanco. Chaki. Esa vaina. ¡Ah! Señores, señores, que lo llegue a dar la mamá y lo regaña nada para chocería. Póngale, chao, pero obligatoriamente le voy a hacer la pregunta. Las preguntas están suaves, no están duras. ¿Cuántos años está cumpliendo Arauca? 238. ¿Por qué me mira el celular? No, yo estudié historia. ¿Usted estudió historia? ¿Usted es historiador? ¿Cuál es el nombre real de Arauca? Santa Bárbara de Arauca. No, señor, perdió. ¿Cuál fue el fundador de Arauca? Juan Isidro de Aboín. Muy bien. ¿Y quién descubrió América y en qué llegó? Cristóbal Colón en un barco. ¿Cómo se llamaba el barco? La Pinta y la Niña, Santa María. Se ganó media aguardiente, papá. El Sena. ¡Viva el Sena! ¡El Sena! Saludos para los amigos del Sena. ¡Amigos del Sena! Un saludo para su profesor del Sena. ¡Ey, profe, un saludo! ¡Estoy triunfando, profe! A nombre de Aguardiente Antioqueño, le regalamos esta media de aguardiente a nuestro amigo Felipe Romero. ¿Sí sabe cuál es el eslogan de Aguardiente Antioqueño? ¿Para qué? ¡Que me dé barate! ¿Para qué? ¡Que me dé con el bate!
Para las que sea. Dele gracias a Antioqueño, mano, que le acaba de regalar un aguardientico. Saluda a la princesa, a la coordinadora, a la gerente ahí. Sí, mi amor, saludos, sos muy linda. No te conozco, pero sos muy linda. Gracias. Señor Riquelme, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo anda de mujeres? No, yo ando solo. Pues puta, qué hombre tan juicioso. No como yo, que tengo como 7 mujeres. Yo sé que usted tiene como 7 mujeres. No, mentira, mi mujer me mata. Póngale que ahora. ¿Se quiere ganar una media de aguardiente? Listo. La media es cumplir un reto. Lo tiene que cumplir. Si no lo cumple, pasa la vergüenza y aparte de eso no le doy la media de aguardiente. Si lo cumple, se lo gana. ¿Le parece? Va para esa, papá. ¡Retos! Dice, del 1 al 10. 7. ¿Usted tiene novia? No, señor. Necesito que llame a su exnovia y usted le diga, por favor, que quiere volver con ella en la fiesta de Arauca. ¿Lo puede hacer? Y se gana media de aguardiente. A nombre de antioqueño. Eso sí. Hágale, de una. Lo pone en altavoz. Más fácil que la tabla luna, ¿no? Están de buena que mañana vuelve con la novia. ¿Dónde está? Ah, pero es que todavía habla con la hembra, véalo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mardito vagabundo! ¡Degenerado! Con la ex no se habla, véalo. ¡Ay, papá! ¿315 qué? Me puso nervioso que ya está marcando como 10 números. ¿Pero a cuál ex no voy a llamar, marica? ¿Sea serio? ¿Ya? ¡Llámela! Pero le va a hablar muy en serio y le va a decir, mi amor, piense las cosas, vamos a arreglar las cosas, por favor. Se va a salvar, no puede ser, Dios mío. Debe estar la novia por ahí viéndolo y le va a decir, no, ni mierda, no le va a contestar. No le va a contestar por piro. ¿Nada? No, se jodió. Pero le va a regalar traguito. Pero le va a regalar traguito a nombre de antioqueño. ¿Cómo? No, porque es que es con el reto. Ya usted le dije, si cumple el reto, se gana la media. Si no, se puede tomar todo el trago aguardiente que quiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay, señoras y señores! Muy bien, no, ya. Gracias, amigo Riquelme. Venga, ¿qué le quiere decir a su exnovia? Que la quería mucho. ¿Pero por qué va a llorar, marica? No llore, marica, no llore. Sea fuerte, weón. Estoy aquí con mi bella y hermosa amiga Paola. ¿Cómo estás, bebé? Mire, póngale cao. Hoy estoy regalando 40 medias de aguardiente a nombre de aguardiente antioqueño. ¿Sí sabía? ¿Se quiere ganar una? No, yo ya tengo. ¿Usted toma? No. No, y tiene que ir con ella, vean la mano. ¿Se le mide o no se le mide? Está suave, no está pesado. Para que la regale alguna a su amiga borracha. A su amiga Ángela. Uy, qué vergüenza. Van a decir que la familia aún es borrachina, ¿sí o no? Reto, listo. Así me gusta. Dígame un número del 1 al 10 y yo le pongo el reto. El 3. Tiene que poner en su Facebook que quiere volver con su exnovio. Si usted publica que quiere volver con su exnovio, yo le regalo media aguardiente. Y lo tiene que poner público en su Facebook. Ah, no tiene celular, entonces ¿cómo va a hacer para ganarse la media aguardiente? Diga otro número entonces, que no sea el 3 del 1 al 10. El 9. El 9. Tiene que entrevistar a un desconocido y preguntarle si quiere hacer una película porno con usted. ¿Qué? Tiene que entrevistar a un desconocido y preguntarle si quiere hacer una película porno con usted para un programa nuevo. ¿Va? ¿Quiere decir algo? Ah, con mucho gusto. Miria, ¿tú quieres hacer una película porno conmigo? ¿Eso qué quiere decir? Que si tú quieres hacer una película porno conmigo. ¡Se fue! ¿Cómo hace que se puede? ¡Que se puede! ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¡Para allá! Se lo digo cantando. ¡Hágamelo! Usted dice que de porno conmigo quiere posar. Si quiere, dígame cuándo y yo le digo para allá. Porque en eso tengo estudio y tengo universidad. Y yo sí soy el coplero que la viene a enamorar. Que él la viene enamora porque yo soy el coplero, aunque ando trabajando aquí vendiendo llavero. Pero verá, mujercita, que demasiado te quiero, te voy a bajar la luna con las flores y lucero. ¡Oh, bravo! ¡O sea que sí! ¿Va a grabar la película porno con ella, sí o no? ¿Qué le parece? Pacho, venga, no haga el marica, venga. ¿Cómo le parece a Pacho? Ey, ¿cómo le parece? No, yo me voy porque ustedes que están entrevistando. ¿Qué le pregunto? ¿Cómo ves a Pacho? ¿Cómo ves a Pacho? ¿Que cómo lo ves a usted? Pacho, mi pregunta es, ¿cómo usted besaría a Raymond? ¡Qué marica!
Marica. Venga, Pacho, ¿quieres ganarme el aguardiente? ¿Qué hay que hacer? Marico, que eres marico de verdad, chico. Eres marico de verdad. No, no, no es nada del otro mundo, nada más es pelotarse y ya. Soy capaz. No, mentira, mentira, no. ¿Pregunta o reto? Pregunta. Listo. ¿Cuántos años está cumpliendo Arauca? 116. Ajá. ¿Nombre real de Arauca? Santa Bárbara Arauca. Pía, pía, espera que la gente se emborrachó. ¿Nombre real de Arauca? Santa Bárbara Arauca. No, señor, ya van dos malas. ¿Fundador de Arauca? Juan Isidro Davo. Sí, señor, muy bien. ¿Quién descubrió América y en qué llegó? Cristóbal Colón. ¿En qué llegó? En las tres barcos. ¿Cómo se llamaba? Niña La Pinta y la Santa María. Tiene que responder en 3 segundos lo más rápido posible. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando se despierta? Estirar los brazos. ¿Qué es lo primero que se baña? La cabeza. ¿Qué parte del cuerpo es la que más se toca? El huevo. Si la suegra de su novia estuviera bien buena, ¿usted la comería? Sí. ¿Sí? O sea, ¿usted va a comer a su mamá, marica? Venga, amigo, se ganó un traguito de aguardiente, se ganó un traguito de aguardiente a nombre de Aguardiente Antioqueño, de la distribuidora de Licoyanos SAS aquí en la ciudad de Arauca, que nos está patrocinando el programa de Probando, Probando con Ray, para que usted se tome un traguito gratis y que lo pague, gratiniano. Vale, vale. Vale, va. A los criollos, primo, pate garza. Ya. Esa pija. Señoras y señores, se prendió esta vuelta. ¿Cómo es su nombre, amigo? Wellington Rodríguez. ¿Ha visto mi programa? Irreverente. Bueno, digamos que es casi lo mismo porque son compañeros de trabajo. Mi programa se llama Probando, Probando con Ray. La pregunta del siglo, ¿ya lo probó? Depende. ¿Qué ha probado? Varias cositas por ahí. ¿Mujeriego o no mujeriego? En 3 segundos me tiene que responder lo que le voy a preguntar. No se puede demorar. Responda lo que sea, pero responda. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando se despierta? Abrir los ojos. Los dientes. ¿El qué? Los dientes. Ah, bueno. ¿Qué parte del cuerpo es la que más se toca? Las huevas. ¿Y por qué, pariente? Un tic. La costumbre. O sea, que usted toca las huevas a la velocidad que usted quiera. Claro. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Leonardo DiCaprio. No lo sé. ¡Qué bruto focalicero! Si la suegra de su novia estuviera bien buena, ¿usted se la echaría? No, mi mamá, ¿cómo va a ser? ¡Ah, bien! ¡Ah, bien, bien! Se ganó un traguito de aguardiente. ¿Cómo se llama este aguardiente? Antioqueño. ¿El mejor, sí o no? Sí. Bueno, vamos a dar las gracias a nuestros patrocinadores que son Aguardiente Antioqueño. Vale, vale, muchas gracias. Listo. Gracias, Willington. Bien. Vamos a hacer una competencia de sombrero. El mío vale 1,500,000 de bolívares. Eche un traguito a nombre de Antioqueño, de la distribuidora Licoyanos de Arauca. Bueno, bueno, bueno. ¿El exceso de alcohol es perjudicial para qué? Para la salud, pero... Pero usted está bien. Amigo, ¿cómo es su nombre? José Arana. José, ¿usted se quiere ganar media aguardiente hoy en mi programa de Probando, Probando de Meridiano 70 TV? Claro, claro que sí. Va para esa, póngale cuidado, es fácil, es súper fácil. Más fácil que cagar sentado. Dígame un número del 1 al 10. 5. Tiene que sacar petróleo en 10 vueltas y se gana media aguardiente. Petróleo, 10 vueltas. Si no lo cumple, no le puedo regalar nada. ¿Va o no va? Hágale, pues. Dale, pues. Échale play. 5 para la derecha y 5 para la izquierda. Hágale. Lo veo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo está la vaina? Eche un trago de aguardiente. ¿Cómo se siente? Bien, bien. ¿Vino? Mire, a nombre de Aguardiente Antioqueño y de Meridiano 70 TV, se acaba de ganar esa media aguardiente. De obsequio, vea, para usted, totalmente gratis, no tiene que pagar un peso. En mi programa voy a seguir regalando muchas cosas. Voy a llegar al punto en que voy a seguir regalando un carro, se acordará de mí. Un saludo muy especial y que vengan a seguir parrandeando en la fiesta de Arauca. ¡Ajá! ¡Sabroso! Tengo un reto. ¿Cuál es? Se quita el brasier y me lo muestra. Este viejo marica no se le para. A raticos. Mi amigo Vidal, póngale cuidado. ¿Se quiere ganar media aguardiente? ¿Qué hay que hacer para eso? Póngale cuidado. ¡Corre! Dos medias. Escoge un número del 1 al 10. El 8. ¿Dónde está su mujer? ¿Su mujer vino? Tiene que llamarla y le tiene que decir que se van a dejar porque usted va a estar parrañando del 4 al 8 en la fiesta de Arauca y no va a llegar a la casa. Hágale, márquele, márquele. ¿Qué hay que decirle? Tiene que decirle, mi amor, me voy a quedar soltero porque... voy a andar parrandeando, vagabundeando del 4 al 8 de diciembre. ¿Oyó? ¿Ya contestó? Ya contestó.
Oye, mami, ¿dónde estás? Estoy acá en la avenida Ciudad Arauca. Te llamo para decirte que ya no te amo y que te voy a dejar. Y que me voy con de las putas vagabundas de las calles, comadre. Y que te quiero mucho. Chao, ya. Chao, chao. Se termina con la mujer. Se acaba de ganar media aguardiente. Vidal, Vidal, Vidal. Pero, póngale que hago. Aquí con todo cariño para mi patrocinador de Aguardiente Llanero. Antioqueño. Aguardiente de Antioquia. Antioqueño. Para las que seas. ¿Ya lo probó? No, venga, lo probamos, a ver si sirve. ¿Sí? Está bueno el hijo de p***. Para las que sea, chao. Bueno, me encuentro aquí en la manga de Coleo. Nos ha dado la bienvenida a un gran amigo de la casa, de la familia araucana, que es nuestro amigo William, más conocido como Ñaña. Ñaña, ¿cómo va todo? ¿Cómo ha estado el coleo? Buenas noches, Raymond. Todas las cosas están saliendo como están planificadas. Ustedes pueden mirar que tenemos una excelente ganadería. Ya estamos terminando la tarde de hoy, que es la primera tarde de la 15ª Copa Marcos Antonio Atalla Arias, la tercera Santa Bárbara de Oro. Hermano, y dale gracias por abrirle las puertas totalmente gratis a toda la comunidad araucana, porque eso son cosas que no se ven en todo lado. Yo pienso que el pueblo debe disfrutar de sus fiestas patronales, venir a los escenarios donde se hacen todas las presentaciones, en este caso la manga de coleo. Y mire, usted sabe que yo estoy regalando aguardiente a lo loco, ¿no? Sí, claro. Usted me autoriza para que le dé aguardiente, que se le dé la gana por ahí que me atraviese. Dele al que se le atraviese aguardiente. Bueno, señoras y señores, nos encontramos hoy aquí en la manga de coleo Chapín Bello, hoy 7 de diciembre, con una gran amiga que me acabo de encontrar aquí, nada más y nada menos. Mi amiga Yahaira, bebé, ¿cómo estás? Bien, querido, ¿y tú? ¿Te has disfrutado estas fiestas de Arauca, este coleo, todo lo que ha habido de programación? Claro, total, el coleo y el culeo. Diablo, señorita. Después dice que yo voy al grosero. ¿Pregunta o reto o pregunta y reto? Pregunta y reto. Se va a ganar media de aguardiente patrocinada por Aguardiente Antioqueño. Me encanta. ¿Le gusta el aguardiente antioqueño? Deliciosa. ¿Pero cómo le gusta? ¿Frío o caliente? Frío. ¿Frío? Pero yo tomo de todo. Para las que sea, ¿sí o no? Como antioqueño, para las que sea. ¿A usted que le gusta que uno le tire suave? ¿No le gusta que le tire? ¿Cuántos años está cumpliendo Arauca? Ni idea. ¿No sabe? No. Yo tampoco. 238 años. ¿Nombre real de Arauca? Arauca. La tierra de Europa, ¿no? Uno tiene derecho a ser bonito, pero no bonito y bruto. Se lo voy a decir a todos. El nombre real de Arauca ni siquiera es Santa Bárbara de Arauca, es Villa de Santa Bárbara de Arauca. ¿Sabía usted ese dato? No, ni... Bueno, ya lo sabe, cultura general araucana. Para muchos que no saben, yo sí lo sé hace muchos años. ¿Quién fue el fundador de Arauca? ¿Ah? Cristóbal Colón. ¡Muy bien! Se ganó un trago de aguardiente por burra. Está bien, ya entendí, no soy burro. Lo que pasa es que me aburro. El aguardiente yo no estoy trayendo copa. Esos son puros protocolos pendejos y marica. Así, a pico de botella. Eso, chupa la maveta. Esa respuesta estaba totalmente errada y mala. Porque el fundador de Arauca es Juan Isidro Daboín. Burra. Pero le habla uno de sexo y sí sabe, ¿no? Obvio. ¿Quién descubrió América y en qué llegó? Hasta le patrocinaron cerveza. ¿Quién descubrió y en qué llegó? En caballo. ¿En cuál caballo? No sé, marica, en caballo. Muy bien, tome otro trago por bruta. Era un primo de él llamado Cristóbal Colón, pero bueno, no importa. Para que pague las dos cervezas que le acabé de gastar, que es la ley, que paguen las mujeres. Muy bien, así me gusta, Maña. ¿De verdad le tocó pagarla? Uy, qué rata. Hola, Maña, usted sí es mucha rata. ¿Cómo hace pagar a la niña la cerveza? Esto, lo que pasa es que ella es la que me maneja la plata mía. Es más, mija, guarde ahí. Le voy a hacer unas preguntas muy rápidamente y tienes 3 segundos para respondérmela y ahí sí pasamos al reto, ¿vale? ¿Qué es lo primero que uno hace cuando se despierta? Rascarme el culo, marica. ¿Qué es lo primero que se baña? El culo. ¿Qué es la parte del cuerpo que más se toca? Las tetas. ¿Quién pintó la Mona Lisa? José. ¿José? ¿Cuál José? Pero dígale uno, mejor dicho, ¿cómo es el litro de aguardiente en la roca? Ahí sí sabe. Si el suegro de su novio estuviera bien bueno, ¿usted se lo comería? Claro. ¿El suegro de su novio? O sea, ¿usted comería a un papá, marica? No, no.
un número del 1 al 10. El 4. Se lo digo y no me lo cree. Quitarse el brasier y mostrarlo. No lo traje. No tiene brasier. Ni modo, puedo decirle que quite la tanga. ¿Tampoco otra? ¿Y usted para qué me pone ropa? Mamita, que le mandaron a decir que se van ya abajo, mire. A casona. ¿Otro número? El 10. Tiene que poner en su Facebook que le gustan los negros con la mondad bien grande. Pongámoslo. Ay, ven, venga, venga, que yo quiero ver algo. Miren esto tan bonito. Ella es seguidora número 1 de Meridiano 70. Me gustan los negros. ¿Sí has probado la mondad negro? No, pero tengo que agregar. Con la gana puede quedar bonita. Amai de live. ¡Eso! Mira, ahí está. Mira, ahí está. Le gustan los negros con la mondad grande. ¿Está o no está? Se acaba de ganar media de aguardiente gracias a nuestro patrocinador Aguardiente Antioqueño, que nos ha obsequiado 40 medias de aguardiente para regalarle a todos ustedes, los araucanos, que se están disfrutando las festividades de Arauca. ¿Qué le quiere decir a la gente? Que vengan y disfruten y que cambien de rutina. ¿Sí o no? Que la pasen bueno. Y a los que la pasan dándome palo porque dicen que yo soy malo, ¿qué le va a decir? Que coman mierda, hijo de p***. ¿Usted es narrador de coleo? ¿Qué pillas hace? Sí, soy narrador de coleo. ¿Usted narra coleo? Narra un poquito de coleo y para escucharlo. Mostra la intención, se vino Raimón Carreño Parto, el cero, me calta, y lo mueve el trayo, lo vuelto hacia Parto. ¡Templo! Ahí está, y vale campana en primera. Me metí un campanazo sin caballo, primo. Ole, me hace falta el caballo para poder colear, chavo, no tengo. ¿Usted sabe cuántos años se está cumpliendo Arauca? Ah, Arauca, pues, no sé, la verdad son como, digamos, 46. Casi le pega, eran 44, pero casi. ¿Cuál es el nombre real completo de Arauca? Arauca. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Quién fue el fundador de Arauca? Una hora más tarde. Castillo. ¿Castillo? Sí, ¿Juan Castillo? Sí, señor. Usted debería dejar de narrar colo y poner a Babiana a contar historia de Arauca. ¡No hay un culo! Le va a tocar que se quede narrando coleo más bien. ¿Quién descubrió América y en qué llegó? Simón Bolívar. ¿Y en qué llegó? Pues en un burro. ¡Ah! ¡En un burro! ¡En un burro! ¡Lo hacía mal! ¿Qué es lo primero que uno hace cuando se despierta? Cepillarse la boca. ¿Qué es lo primero que se baña? La cabeza de uno. ¿Del machete? Pero se la jala a la velocidad que quiere, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Qué es la parte del cuerpo que más se toca? Aparte de la cabeza del machete. Pues el huevo. ¿Quién pintó la Mona Lisa? ¡Botero! Si la suegra de su novia estuviera bien buena, ¿usted se la comería? No. ¿Por qué? Porque la suegra toca respetarla. ¿Usted sabe quién es la suegra de su novia? ¡Tu mamá! Pero bueno, menos mal ya dile clara que hay que respetarla. Bueno, a nombre de Aguardiente Antioqueño, mire, de obsequio, señoras y señores, 100% obsequio. Esto está prohibido venderlo. A los hombres se les olvidó que estaban narrando coleo por estar hartando, biche. Diga por el micrófono que le traigan 10 pares de zapatos para que pueda ganar la media. Necesito 10 pares de zapatos para ganarme una media. Con Meridiano 70. Vamos a regalarle la media aguardiente al hombre. Bueno, primero porque está ocupado, está trabajando, nosotros entendemos. Es narrador de coleo, ahí lo pueden ver. El hombre está narrando coleo bien chévere. Le vamos a regalar la media aguardiente, pero tiene que darle el agradecimiento a Meridiano 70. Agradecimiento a Llano 70. Porque las fiestas de Arauca se sienten y se ven. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.